¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Lara Croft Tomb Raider. Vamos a continuar con la campaña. Estoy viendo aquí muchos pinches cuerpos y pasillos y no sé qué tanta madre hay aquí. Muy extraño, pero aquí también lo algo que no sé, no entiendo. Miren, hay una casa. ¿Por qué hay un camino por acá? Oh, chetos. Esto no me agrada. Nice. A los niveles inferiores. Ay, ¿qué pedo con eso? Está bien extraño, cabrón. Ahí es donde tengo que ir. Aquí, güey. Que la chingada. Sí, el problema es que también tengo otro camino por acá. A ver, déjenme checar si se puede ir por acá o no. Es que ahí hay algo. Y digo, también me abrieron una, bueno, puedo abrir una puerta en el episodio pasado. Muy extraño que está aquí al lado. No sé para qué funcione. Miren, aquí está. Ven, o sea, ¿para qué está esto? Ahí dijeron que no me sirva para eso, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Vieron? ¿Me marcó algo? Ah, aquí está, está mal. Y creo que es todo lo que hay aquí. Pues sí, es todo lo que hay. Vámonos. Me pregunto, ¿puedo quemar esos cuerpos? La cuerda. Desafío completado, conseguir experiencia. Tótems destruidos. What? ¿Cuáles tótems? Ok. ¿Cuáles tótems, güey? Yo cuando destruí tótems. Ay, qué pedo con esto. Mi pedo, hay que ir para arriba, creo. O para abajo, o no sé qué onda. Vamos a checar, ¿no? Está bien extraño este pedo. Típico. Está atascado. ¿Y qué hago? ¿Qué pedo? Ah, ya me imagino. Sí, a huevo. Así era lo justamente lo que me imagino. No cosa. Voy por el buen camino, solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza. Y para hacerlo bajar hay que subir. Ok, creo que es por ahí, porque pues no le veo otro chiste. Sí, es por aquí. Oh, muy bien. Así ya le abrimos por aquí. Ahí está. Es de donde vengo. Ok, ya te vi, carnal. Y me van a hacer brincar otra vez un chingo de tonterías. Vale, gorro. Escopeta encontrada. ¡Hala! Entonces ya puedo modificarla todavía aún mejor. ¿Y aquí qué pedo? Ah, es para subirlo, ok. Hay que irlo subiendo poco a poco. O se podrá todo un chingadazo. Ay, güey. Todo un chingadazo. Escopetirri. ¿Cómo ya no se ve para allá arriba nada? ¿Qué pedo? Está como tapado, ¿no? ¡Ah, qué poca! ¿Y ahí cómo lo agarro? ¿No? ¿No?
Vamos a hacer por acá adentro. No. No me puedo agarrar de esas cositas, en serio. Que la canción. No sé por dónde, ni para qué, y o por qué. No, no se agarra de ahí, güey. Qué poca, güey, ¿eh? Debo forzar las otras partes para su... Listo. No manches. Soltar las otras partes. ¡Ay, güey! Casi la cago. ¡Ay, cómo me paso de aquel! ¡Ah, órale, mira! ¡Ah, ya entendí, güey! ¡Ya entendí! Ok, pero ¿cómo paso de aquel lado? Ok, creo que ya la cagoteé porque... ¡Ay, güey! Necesito bajar aquí al 3 para poder pasar. Ok. ¡Órale! Ahorita van a ver. Porque por ahí había una entrada que vi hace ratito. Creo que es de esa manera. Creo que es la manera más fácil. What the fuck? Solo tengo que soltar 3 más y el ascensor se caerá. Ya entendí. Neta, no estés repitiendo cómo cagas. Mira, aquí está la entradita. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Ay, pinche Lara! ¡Vales caca! ¡Uy, no mames! ¿Y llego saltando bien YOLO o qué? ¡Que la canción, güey! Que no sé cómo llegar a... ¡Ah, la puta! Ahí está. ¡Uf! Casi, güey. ¿Cómo llego ahí? Voy a intentarlo, pero dudo mucho que se pueda. Digo, si no pude... En el otro, menos en este. ¡Osh! ¡Odio este pedo, güey! Debo forzar las otras partes para soltarlas. Se me hace que necesito... Ir a hacerlo desde el 2 porque si no, no voy a poder. A ver, aguante. Voy a checar esto. Neta, hay muchas cosas que no le entiendo aquí, güey. Esa tora. El 1 es aquí abajo. Algo tengo que hacer aquí en el 1, se me hace. Ah, chinga. Pues resulta, ¿no? Solo tengo que soltar. ¡Ah, que la canción, güey! No entiendo, güey. Está bien pinche complicado. Ah, ya puedo subir. Ah, qué estúpido. Ah, ya entendí, ya entendí. Aquí ya, ya sé dónde está. Está. Ándale, güey. Tírate, ¿no? Aquí está esta madre, ya. Ah, órale. Qué locochón, ¿eh? Más hay que tener un chingo de vista para saber qué pedo, güey, porque... ¡Ah, pinche Lara! ¡Vales caca, cabrona! ¡Eres una estúpida, güey! ¡Pinche vieja pendeja! ¡Vale gorro! Tenías que hacer tus mamadas, ¿verdad? Tenías que hacerlas de malas, cabrón. Otra vez, ¿vale? ¡Ah, no! ¡Ya no! Porque aquí no hay otra. Ahora si vamos para arriba. Quítate. Quítese. Esta es la que desarmé. Hay que subirla acá. Pero la de allá como llego. Bueno, ahí está ya ese pedo.
Vamos para la última, que sería acá arriba, seguramente. ¡Ay, güey! ¡Uy! Siempre se me olvida ese pedo. Ok. Ahí cuando quieras, Lara, ¿eh? No hay pedo. Tenemos todo tu pinche tiempo. Ahí está, pero... ¿pero cómo llego ahí? Está enrejado de ese lado. A ver, déjame ver, es que no entiendo, güey. Además, ¿para qué está eso, güey? Esta es la única que no entiendo, güey. Súbete ya, no seas mamón. ¿Hay algo para escalar aquí o qué pedo? ¡Ah, ya vi! Ok. Ya entiendo. Hay que hacerlo al mismo tiempo de un pinche chingadazo. ¡Ay, qué hueva, güey! Sí, hay roca para escalar. Ok, ya entiendo. Este tipo de cosas me cagan. Porque hay que hacerlo de putazo, güey. Ahorita le van a ver cómo. Ven, esto es lo que más me caga del pinche juego. Las pinches cosas de putazo me chocan, güey. Pero pues básicamente el juego me gusta mucho. Está chido. Ahora sí, se va a caer el pedo. ¡Kaboom, bitch! Eso es. Una más y ya puedo mover el ascensor. ¿Una más de dónde, güey? ¡No! ¡Pinche Lara! ¡No, güey! ¡Ay, güey! ¡Pinche Lara! ¿Cómo es insidiosa, güey? Más bien hay que dejarlo que baje, ¿no? Esta una más es allá abajo, en la 1. Creo, porque pues si no como chingados. A ver. Pues no funcionó. Ahora qué chingados hago, güey. No mames, banda, me voy a aventar aquí toda la pinche media hora, güey. No se quedan, a mí también me aburre estar haciendo estas pendejadas que dure tanto tiempo, tanta estupidez, chale. Con balas. Son balas, varias balas. ¿O será que la cagué y tenía que subir más? A ver. Ya no hay otro piso. ¡Ándale, güey! ¡Pinche Lara! ¡Vales pa' pura ñonga, cabrón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Párate, párate! ¡Uy, no mames! ¿Qué será esto? Tengo que... No, aquí ya no hay parador, güey. Está hasta allá, güey. ¿Cómo le hago a esa madre? Qué bueno, mejor que se meta un putazo a que se suicide, pinche vieja loca. Ah, órale, mira, fíjate, nada más. Súbete. Fíjate nada más. Pinche pache, que es loca. Espérate. Ah, qué lata. ¿Cómo me subo ahí? Bueno, ya sé cómo subirme ahí, pero bueno. Sí. ¡Van para abajo! Bien, creo que ya está.
Sí, yo también creo lo mismo. No lo había visto esa escalera, la neta. Ahora sí me vi bien pinche ciego, güey. A ver, tenemos la pistoliti, ¿no? La pistoliti. Pásale, mija. Ok, vamos a quitar esto. No había nada, güey. Ahí va un güey, ya lo vi. ¿Cómo les encanta esconder cosas, eh? Me cae. ¿Cómo otro les casco encanta? De la dinastía Cho. Por el elaborado aspecto del diseño, parece de la realeza. Pues sinceramente no me importa, ¿no? Espérate, espérate. Ahí viene ese güey. Oh, está bien chingona la mira, güey. No mames. Hasta que llegue otro güey. ¿Qué demonios? ¿Quién los mató? ¡Intrusa! ¿No? Ahí me van a hacer correr, güey. Padre gorro. ¿O no? Creo que no. No, si ahí hay algo. Ok, a ver, aguanten. ¡Ah, qué frisa, güey! Los tótems. Ah, por eso me marcó hace rato de los tótems. Ay, no mames, no sabía. ¿Qué no puedo pasar por ahí? ¿Cómo no puedo pasar por eso? ¿Se escuchan eso? Desde que hay algo por aquí. Ay, cabrón, esto no me lo esperaba. Esta madre, qué pedo. Dale. Yolotl, ¿cómo paso por allá? Huevo. Es que de hecho es como que el único camino que te dan a ver. 3 de 3. A ver. Es que aquí tengo otro. Tengo un mapa. No sé qué pedo. A huevo, ¿era? Un mapa, yeah. Y ya van a salir más chingaderas a lo loco. Sí, pues sí. Le gorro, eso es lo malo de agarrar los pinches mapas. Ajá. A ver, para. ¿Escuchan eso? Espérate, pinche madre. Bueno, déjame agarrar a ese güey. Eso es como de que hay una tumba por aquí o no sé qué madre. Sí, por acá hay algo. Por aquí. Chinga, ¿dónde está, güey? ¿Está para atrás? Se me hace que está para arriba, güey. Ah, güey, no puedo creer eso, ¿en serio? ¿Otra vez para arriba? Ah, ahí está, vale. Y fíjense que había pasado por ahí, ni lo había visto. Stop. Trinity está preocupada. Stop. Stop. La adquisición del Star Phenomenon es inaceptable. Stop. Stop. Es fundamental sabotear la operación del eje. Stop. Stop. ¿Qué? O sea... Chale, güey, me cae.
Por eso me hicieron bajar, güey. Bajar, que diga, subir, güey. No mames, güey. Ahora sí se la mamaron, güey. Pero es que, la neta, necesitamos topar todo, encontrar todo, porque... suena muy duro, ¿no? Y trae silenciador. Necesitamos encontrar todo porque si no, no vamos a desbloquear lo de los DLCs, güey. ¡Oh, la madre! ¿Qué es eso? ¡Híjole! A ver si no es un güey. Aquí me van a romper mi maraca, güey. Vale, ya estoy aquí. ¿Qué pache? ¿Qué es todo este desmadre, güey? Voy para allá arriba. Espero que no sea un culero, por si no me va a romper mi hermosa carita. Ok. Ah, son cascos samurai. Pensé que era un güey que estaba arrodillado ahí abajo. Ah, qué loco. Llévate la katana, llévate la katana. Los guerreros estaban en la tumba de Himiko. La protegían. ¡Llévate la katana! ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? Hablándole a un muerto, YOLO. ¿Viste el harakiri? Harakiri. Suicidó el padrino. Ah, no mames, güey. Está enorme. O Lara Croft está muy chiquita. Todavía corta. Sí, vámonos. Llévatela, 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 llévatela. ¡Llévatela! Maldito sea. ¡Órale! ¿Y eso? He fallado a mi reina. El ritual estaba... ahora sabe japonés, qué loco. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Ok. Ahora sí se volvió un misterio misterioso. Secretos. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Te lo tendrás que rifar, carnala. Se me hace que van a venir un chingo de putos. Está en la antigua tumba. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí, pero ya. ¡No mames, Lara! Joder, güey. Se me hace que voy a tener que enfrentarme a los putos. Ah, sí tengo que irme. ¿Saben qué? Que antes de haberme subido ahí debí de... ¡ah, la mierda! ¡Me espantó! Sí, debía de haber buscado bien todo. Toda la chingada. Por puto. ¿Y dónde están? Por el otro lado. Ah, ya los vi. Chinga, ¿de dónde bajaron, güey? ¡Órale! Una hermana, carnal. ¡Ajá! Bomb, headshot, bitch. Ah, ya te vi. ¡Ja, qué pendejo! ¡Ah!
Ah, que la canción, güey, cómo joden. Puto, güey. ¿Van a seguir saliendo o qué? Yolo, ¿no? ¿O qué pedo? Ya se terminó, güey, ya no más. Sí, güey, se la mamaron. A ver, déjenme checar. Aquí no hay nada, güey. Típico. Ok, aquí no hay nada. Pero estos güeyes me dan munición y demás. ¡Mames, escúlcalo! Ok, se quedó. Miren cómo se quedó. Pero igual lo esculcamos, a huevo. Y por aquí que... Pues es muy misterioso esta cueva, la neta. ¿Quién sabe, banda? ¿Qué tranza con esto? Pues ya vámonos. Vete. Hay que esculcar cabrones a lo loco. No, la pistola ya está super OP, no manches, ya bajó un chingo. Espérenme, déjenme checar. Ok, no, no me falta nada. Ay, no mames. ¡Brinca! ¡Uy! ¡Ay, qué pacheco! Por la música significa que voy con los amigos. Con los compañeros. La neta, ¿no? Está bien chido el juego, la neta se la rifaron, está buenísimo. Lara, ¿dónde coño estás? Oh, no, ¿qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! Tengo que volver ahí. Y volveré a... Espérenme. Antes de que continuemos, porque chale, güey. Ponlo ahí, listo, y vámonos. Ay, ¿en serio? Padre Matías quiere que nadie ande por esta antigua nación. ¿Qué pasa con los Oni? Tranquilo. No va a pasar nada. Cuando encontremos a la chica y la matemos, iremos a atacar la playa. Así que me iban a matar, ¿no? ¡Cuidado! ¡En el embarcadero! Osh. ¡Oh, mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo le hacen de emoción a esos culeros para que te hagan sentir la adrenalina mal pedo? ¡Esta lancha es mía, hijos de perra! ¡No pienso dejar la lancha ni loca! ¡Yoda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! Aquí nos vamos en corto, miren. Era como para que desde aquí se viera dónde los dónde están los pinches balazos. Nada más. Ah, hijos de la verga, ahorita traigo. Dale. Vámonos, pinche Lara. Hoy güey, yo iba a presionar ship. No, lo hubiera presionado y ya lo hubiera cagoteado, pero sabroso. Reyes, estás herida. Gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, ¿has pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Y había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio.
No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Roth. Que los pitolocos. Mira. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas, te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto a... ¿Ay, así ya? ¿Me creyó? No mames, lo hubiera dicho desde el principio, no mano. Se pasan de lanza, güey. Cuando estés lista, súbete a la lancha. Oh, qué mamada. O sea, sí, como si nada, güey, ya me creyeron. Fíjate nomás. Qué chulada, güey. Qué pinche chulada, vete a mí. Cámara ritual, güey. Y es que acá me faltaron unos tesoros, güey. Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. La verdad es que está bien pinche hardcore este pedo. Está bien, está buenísima la campaña. Neta, no había tenido la oportunidad de jugarla. Para nada, para nice. Neta, me está gustando mucho, mucho, mucho. Ya no es como los Tomb Raiders de antes. Sin embargo, como que lo quisieron hacer tipo Tomb Raider, pero de... ¿cómo decirlo? Como si fuese el primer Tomb Raider que jamás haya existido en tu puta vida, ¿no? Así, tal cual. Se me hace extraño a full, güey. Pero pues, igual está interesantón el juego. Tiene lo suyo, ¿no? Uy, cabrón, casi me caigo. Por estar viendo otro lado, güey. Por acá yo dejé uno. Digo, el que está en las rocas yo creo que va a ser el único que no voy a poder saberle cómo. Está aquí justamente. Uy, güey. Pero no sé cómo se obtiene ese. Maldita sea. Es que vean que desde aquí ni siquiera me ve. Vean, o sea, no, ni siquiera llego. Está aquí justamente. Tal vez haya una boya o algo así que no me he dado cuenta. Es que siempre que llego a esta pinche playita es de noche. Tendrá algo que... ah, ya sé que tiene que ver. Sí, hay unas boyas allá arriba. ¿Es allá arriba o dónde es? Según yo sé, es allá arriba. Hay unas pinches boyas. Hay que bajar. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Mientras tanto, yo voy a intentar rescatar esos tesoros para que en el próximo episodio ya podamos continuar bien con la campaña, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Bye, bye.